Bien, hay verdades absolutas, hay verdades irrefutables. Lastimosamente, y lamentamos que lo que en 1982 se aprobó por medio de la Constitución de la República, hoy prácticamente es tirado a la nada, tirado a la nada, en el sentido de que se están violentando y se están eliminando y se están omitiendo requisitos constitucionales para ser magistrado de uno de los tres poderes del Estado de Honduras. Eliminar lo que dice el artículo 15 en sus incisos B, eliminar todo aquello que inhabilita a las personas que fueron militantes de partidos políticos, que han sido funcionarios del Estado, eliminar esas inhabilidades, créanmelo, créanmelo que eso está en contra de la Constitución de la República y créanme que está dejando un mal sabor de boca delante de toda la sociedad hondureña y especialmente delante de los 1.700.000 hondureños que votamos o que se votó por un cambio de gobierno el pasado 28 de noviembre. ¿De qué estaríamos hablando con esa reforma que se hizo en el artículo 15? Mire, Santiago, en palabras sencillas y comunes, que el pueblo las entienda, aquí lo que se está haciendo es más de lo mismo. Aquello que tanto señalamos, que tanto acusamos, porque se le dijo dictador a Juan Orlando Hernández cualquier cantidad de veces, y usted sabe que yo me he quitado la camisa del Partido Nacional y me he puesto la camisa del pueblo. Todos mis comentarios, todos mis análisis, todas mis participaciones van orientadas en representación del pueblo. Y todo aquello que se le tildó y se le achacó a Juan Orlando Hernández como un dictador del siglo XXI, prácticamente ahora lo que se está haciendo es preparando el terreno para poder postergarse en el poder no solamente 4 años, que son los constitucionales, sino que 4 años más, y qué sabemos, ¿verdad?, si serán 12 años. Créame que es más de lo mismo, lo único que se cambió de bandera, ahora la bandera es rojo-negro, rojinegro. Y nos da pesar, pues, porque nosotros creímos en una campaña política, creímos en promesas de campaña, creímos en todo un plan de nación que se presentó. Yo recuerdo que Xiomara Castro de Celaya fue la única candidata que presentó un plan de nación previo a las elecciones del 28 de noviembre. Y le escuchamos atentamente, analizamos cada uno de los párrafos y las líneas de trabajo que ella proyectó. Pero hoy en día, lastimosamente, bajo la sombra o bajo la sombría y la excusa de la guerra en Ucrania, no estamos viendo cumplidas las promesas de campaña. Bien, estaríamos hablando que podríamos tener un poder absoluto por parte del partido en turno, así como se visualiza desde este momento, desde la aprobación de con lo que ha habido hoy en el Congreso. Totalmente de acuerdo. Mire, con todo el respeto que se merece, ¿verdad? Don José Manuel Zelaya Rosales, a quien yo en su momento le he tenido mucho cariño y mucho aprecio, porque fue un gran presidente de Honduras, él tiene una espinita en su corazón, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y al tener el poder absoluto del país, tener la hegemonía con los tres poderes del Estado, Luis Redondo ya está más que evidenciado que Luis Redondo va a cumplir lo que el Ejecutivo le pida. Así de sencillo, lo que José Manuel Zelaya Rosales le pida a Luis Redondo es lo que va a hacer Luis Redondo. No va a obedecer la línea de su partido PSH, ayer quedó totalmente evidenciado. De igual forma, sabemos que la presidenta es doña Xiomara y posteriormente, escuche bien y dónde se lo digo, Rixi Ramona Moncada será la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aun y cuando se elimine o se desintegre lo que es el Consejo de Seguridad que fue creado por el partido de gobierno anterior, por Juan Orlando Hernández, en donde él era prácticamente la cabeza de ese Consejo de Seguridad, aun y cuando se desintegre esa situación, sabemos que el poder absoluto va a estar ahí, va a estar, lo va a tener el partido de gobierno, y obviamente es una clara preparación de lo que se pretende hacer en un futuro cercano. La oposición dice que todavía hay esperanza en la junta nominadora, que no sea ese escenario. Mire, es bien complicado, Santiago, depositar toda la confianza en una junta nominadora que va a ser integrada por 7 personas. Si hoy claramente lo decían los analistas, que con 4 votos de esas, y si esas 4 personas se reúnen, aunque los otros 3 no estén de acuerdo, aunque sean 3 disidentes, lo que los 4 decidan, eso se va a hacer. Los que los 4 aprueben para que participen y sean llevados al Congreso Nacional de la República para ser electos por los 128 diputados propietarios, eso es lo que se va a hacer. Ahora, la carga o la responsabilidad va a recaer sobre los diputados del Congreso Nacional de la República, porque son ellos quienes están en la responsabilidad de elegir los mejores hombres y las mejores mujeres comprometidos con la justicia.
dirá la gente por qué tanto alboroto para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero decirle, mire, el Poder Judicial, la Corte Suprema la integran o la componen varias salas judiciales. Está la sala de lo penal, por donde pasa, donde se hace justicia para deducir o no responsabilidad penal a aquellas personas que han cometido delitos, ya sea contra las personas o contra el Estado de Honduras. Y aquí nosotros hemos visto con claridad muchas atrocidades que se han cometido, Santiago. Se han robado el dinero del Estado. Tenemos nombres y apellidos de personas que salieron huyendo del país para evitar y evadir la justicia de nuestro país. Entonces, hacia ahí va orientada nuestra petición, nuestra demanda de integrar una Corte Suprema de Justicia despolitizada, que no tenga afinidad o amor y apasionamiento político, pues, sino que sean fielmente comprometidos con la Constitución y con las leyes de la República. ¿Quién es el mayor beneficiado con una Corte Suprema de Justicia ligada al gobierno del pueblo? El mismo Partido Libre, ¿sí? El mismo Partido Libre. Sí, recordemos que, mire, ya hay un antecedente que la Corte Suprema aprobó lo que era la reelección. Ellos emitieron una resolución en donde daban paso a la reelección. ¿Qué no nos podrá decir a nosotros, Santiago, que esta nueva Corte Suprema hará lo mismo y que posiblemente doña Xiomara se reelija o el mismo José Manuel Zelaya Rosales se reelija? ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente legal. Y a eso nosotros, bueno, con dos fallos de la Corte, nosotros le llamamos jurisprudencia. Entonces, pero nada va a impedir eso, de que ellos avalen la reelección, lo someten un recurso a, así como lo hizo Rafael Leonardo Callejas, que presentó un recurso de inconstitucionalidad al prohibir o evitar la reelección en la Sala de lo Constitucional, y ellos, los tres magistrados, dijeron que sí, que estaban de acuerdo porque era un derecho del ser humano reelegirse. Entonces, eso le dio paso a la reelección y eso es lo que puede suceder a corto o mediano plazo en Honduras. Ahora bien, ¿no se puede interpretar esto como un temor del Partido Nacional de tener una Corte Suprema de Justicia que sí va a perseguir el delito que hasta el momento no se han logrado perseguir? ¿No se puede interpretar de esa manera? Mire, Santiago, bien dicen que cuando las nubes están grises es porque va a llover. Sí. Así. Lo que hizo el Congreso Nacional de la República, del partido de gobierno, haber aprobado un pacto de amnistía política, eso ya nos deja un mal sabor de boca, porque eso, en otras palabras, es un pacto de impunidad. Mirar que una persona saca 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras, mirar de que una persona fue perseguida judicialmente por delitos con tráfico de comunicaciones, en el caso de Hondutel, personas que fue acreditado el delito, y mirarlos que hoy pues son exonerados de toda responsabilidad penal, créanme que eso a nosotros ya nos deja un mal sabor de boca, y vamos a creer de que no van a hacer las cosas como se debe hacer. Nos da pesar, nos da tristeza. Yo espero, como profesional del derecho que ejerce la abogacía en lo privado, yo espero de que el sistema, el poder judicial cambie y mejore, que los jueces tengan más valor para poder decretar lo que a ley corresponde y que no sean demasiado complacientes con las peticiones del Ministerio Público. Ahí voy, porque hay muchas veces, y se lo digo con conocimiento de causa, Santiago, hay mucha gente inocente que está pagando penas que no deben pagar, y hay muchos culpables que están afuera dándose la gran vida, teniendo y habiendo cometido delitos y teniendo cuentas pendientes con la justicia.